Carvajal en buenas manos con Marcos Montilla. Hace aproximadamente 8 años hay aproximadamente 13 plantas pequeñas de tratamiento de residuos de aguas servidas, en donde prácticamente se está convirtiendo en una bomba de tiempo. El Ministerio del Ambiente la dejaron en un 30, 40 y 50% de construcción, y en los sectores populares, en varias parroquias, puede suceder pues un problema de salubridad. También está el problema de la cloaca a cielo abierto, que está ubicada en el eje vial, que estamos solicitando su reubicación porque está prácticamente en la entrada de Valera. Pero aparte de eso, yo quiero manifestar, aquí está conmigo, con nosotros, el alcalde electo del municipio de Valera, José Carcón, en donde tenemos problemas comunes, San Rafael de Carvajal y Valera. Usted, como también el presidente Chávez, ofertaron al pueblo de la zona metropolitana la construcción del gran acueducto metropolitano, el acueducto de Valera. Ahora recientemente, hace 15 días o 3 semanas, fue el ministro del Ambiente al estado Trujillo y anunció que ya no se va a construir el acueducto metropolitano o el acueducto de Valera, sino se van a hacer mejoras al actual. Yo quiero manifestar que ese sueño de la construcción de un moderno acueducto por vía de gravedad para sustituir al actual, que es un vetusto y oneroso porque es por vía de bombeo, yo creo que es una necesidad. Usted públicamente le entregó al ciudadano gobernador los recursos para la construcción del acueducto metropolitano, y yo creo que es un compromiso y una palabra empeñada, con 5 municipios. No solamente es Valera, no solamente es Carvajal, sino incluye Motatán, Rafael Rangel y Escuque. Aparte de eso, como estaban hablando de deficiencia en cuanto a la materia del servicio de energía eléctrica, está paralizada desde hace 3 años aproximadamente la construcción de lo que es Valera 3, la subestación eléctrica que está ubicada en la arboleda de Carvajal, que va a servir para mejorar este servicio tanto en Valera como en San Rafael de Carvajal. Y finalmente, quiero manifestar mi disposición de trabajar de forma mancomunada, de forma conjunta, y quiero finalizar, porque usted también recientemente fue al estado Trujillo, por cierto, me indicaron que estuvo en una panadería en el sector, en la población de La Cejita, compartiendo con allí con unos vecinos, y se pudo dar cuenta de la vuelta que tenemos que dar los carvajalenses cuando tenemos que ir a Valera, porque lamentablemente se deterioró a través de un aguacero el puente sobre el río Motatán, que une Carvajal con Valera, y ya tiene más de 2 años, y ahora la construcción viene, como se dice, a pasos de morrocoy, está causando muchos problemas. Solicito de usted muy gentilmente, muy respetuosamente, nuevamente la reinstalación de un puente de guerra provisional, porque los técnicos, los conocedores de la ingeniería vial, señalan que este puente no va a estar para febrero, como lo dijo el ministro de Transporte Terrestre, sino se cree que pueda estar para el último semestre del año 2014. Entonces, se une a Valera con Carvajal, tenemos el aeropuerto Antonio Nicolás Briceño, el principal, que por cierto también requiere una rehabilitación integral, y finalmente, aprovechando que está el ministro Ramírez, quisiéramos también, no solamente por parte nuestra como alcalde, sino también los 335 alcaldes electos o reelectos algunos del país nacional, la posibilidad del desembolso antes del 24 de diciembre del tercer aporte de esos recursos que vienen dirigidos de PDVSA. Así que agradecemos realmente esta bonita oportunidad, que Dios lo bendiga y que realmente aquí se concreten hechos que definitivamente van a beneficiar al pueblo, porque a ellos, al pueblo, no le interesa de dónde vengan las soluciones, bien sea del gobierno nacional, del gobierno regional, del gobierno municipal o del poder popular. Lo que le importa al pueblo es que le resuelvan sus problemas. Muchas gracias, presidente. Bueno, gracias, alcalde. Los excedentes petroleros están firmados ya, están corriendo el camino hasta las alcaldías, o sea que pues, aspiro que antes del 24, dentro de una semana es 24, ¿no? Un día como hoy. ¿Hoy qué? Hoy es lunes, ¿no? Dentro de 9 días. El acueducto va. El ministro no declaró eso, él declaró que se van a hacer mejoras y
va, porque está el proyecto, están los recursos y va, ¿no? Yo acabo de hablar con el ministro ahora, ¿no? Así que, y sobre el tema vial y el puente, aquí está el vicepresidente territorial, que ya ha tomado nota, un hombre muy eficiente. El tema del aeropuerto ya está estimado para trabajarlo el próximo año. Este año recuperamos el aeropuerto de Nueva Esparta, San Carlos, 27 aeropuertos, acondicionamos, hemos recuperado Conviasa. Ustedes saben que Conviasa fue privatizada y destrozada en mil pedazos. Iberia destrozó Conviasa. La hemos recuperado, afortunadamente están llegando los aviones Embraer, van a llegar unos aviones Airbus. Yo he entregado el Airbus presidencial a Conviasa, ¿no?, para reforzar la, digamos, la flota. Y vamos a ir regularizando, no solamente el servicio de los aeropuertos que se están modernizando, vamos a modernizarlos todos, y que tengan sus servicios completos y tengan su vuelo permanente, y conectar otras ciudades con otros destinos, ¿eh? Por ejemplo, no sé, Valera, Margarita, pues si quieren a bañarse en la playa, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el ministro está, bueno, al pelo, pues, recorriendo el país, cumpliendo las metas que nos hemos propuesto en gobierno de calle, y vamos a continuar. Así que muy buenas las observaciones, críticas y propuestas, y aclaratorias, ¿no?